Franklin Guerrero, buenas noches. Sí, buenas noches, Nuria. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos de la fotocrónica de esta noche. El tema de esta noche es el puesto multiagencial del Carrizal en Elías Piña, desde el inicio hasta el final en el día de ayer. Pues adelante, Franklin Guerrero. Vamos con la fotocrónica de esta semana. Con la iniciativa del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y el Poder Ejecutivo, se han implementado los nuevos puestos interagenciales que tienen como objetivo agrupar las diferentes agencias y departamentos para luchar contra los ilícitos. En diciembre del año 2018, el ministro Paulino Sem visitó el área de COPEI en Pepillo Salcedo, supervisando los detalles y avances de ese puesto. Meses después fue su inauguración. El 7 de julio del 18 fue la inauguración también del puesto en Jicomé, presidida por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Allí habló el ministro Paulino Sem del valor estratégico del lugar. Ya el 15 de agosto del 18 se inauguró el puesto en Los Pilones, en el sur, entre San Cristóbal y Baní. Ahora vamos al puesto interagencial en Carrizal de Elías Piña. ¿Cómo nace y cómo concluye? Un día del año pasado, cuando aún el sol no deslumbraba, el ministro Paulino Sem viajó a Carrizal de Elías Piña. Miro el visor, llegamos a las 8:04 de la mañana, saludos al coronel Castillo, la fortaleza Estrelleta y el vergonzoso paso. Diálogos, servicios, cañadas, pestilentes y llegaron frente al portón del cruce. Toman la ruta hacia la parte del caos total, cada cual con sus propias reglas. Ranchos, furgones y un informal límite que nadie respetaba. Aquello era vergonzoso y humillante. Ya había llegado el momento de una decisión histórica y patriótica. Retornamos a la fortaleza, se pasa guardia y la despedida. Allí se construiría el puesto interagencial de Carrizal. Un año y 4 meses después, y con ese reto, avanzaba el puesto. Desde el cielo se ve como una sutura la pared de bloques de casi 2 kilómetros. Los camiones haitianos, la policía haitiana, supervisión y la camioneta del ejército, que recorre el lugar con seguridad sin temor a los intrusos y a las agresiones. El puesto, los centinelas, el helipuerto, furgones tricolores, implacable el poder de la ley. Nuestra bandera ondea siempre orgullosa. Los obreros observan el fruto de su trabajo y del otro lado, los del otro lado. Los colores patrios señalan el límite del paso. Y todo se hizo realidad. Hace varios meses, una banda que intentó cruzar una patana mató al soldado del Cesfrón Oriano Montero Encarnación. Su acompañante repelió la agresión y neutralizó al agresor. Hasta allá se trasladó el ministro de las Fuerzas Armadas junto al comandante general del Ejército de la República Dominicana, recibiéndoles el coronel Durán Infante y el coronel Frías. Soldados solidarios, la humilde casa, el ataúd con la bandera en la sala, gritos conmovedores. El cumplimiento del deber está sobre la vida misma. El retorno fue muy triste. Y llegó el día esperado para la entrega del famoso puesto, el Carrizal, en Elías Piña. Para esa lejana provincia me dirigí este miércoles día 5 de junio. 1:00 p.m, cruce de San Juan. El agonizante río Coa, Los Pilones en Los Pilones, Bahía de Ocoa, Azua, rumbo a San Juan, carretera de eternas nostalgias. Las matas de Farfán, donde están los quesos, la bella dama en motor, sus casas y los jóvenes sentados sin trabajo. El cielo pinta bello, unos van y otros vienen a pie por la carretera. Ya estamos casi en Elías Piña, llueve a cántaros. Y me aproximo al lugar de la inauguración. Los del Cesfrón a la entrada, haitianos que retornan de echar un día en la jornada de trabajo, los obreros de obras públicas barriendo, la carpa instalada y veloz observando. Sigue la lluvia a las 5:00 p.m. Recorro el interior del puesto observando los aparatos de aduanas, las cámaras, las oficinas y la verja perimetral. El cuadro del presidente, el coronel Camacho, mira al fiel centinela K9 criollo y llega la noche.
el custodio del portón binacional, el equipo de J5 y a las 10:30 de la noche llegan los buis con la supervisión del general Guerrero Clase. Jueves 6 de junio llega el día en Elías Piña de mañanita, con la neblina bañando los pastos. Empalizadas y árboles cuasi ocultos, el puesto aún en penumbras, casas de colores, el soldado lavándose la cara. Los del CUSEP presentes y ya el sol se anuncia. La tanqueta al frente, los lanzagua y se monta el perímetro en la verja y portón. Soldados del cerco y la patrulla fronteriza en motores y en camión. La neblina de frontera y la selección de la escuadra. El K9 del CUSEP y la perra criolla lo mira como un intruso. Llegan los vehículos del anillo presidencial con la número 1. Del lado haitiano de la verja ciclónica, los haitianos en grupos esperando hacer sus negocios. Aquello hay que verlo, dos países diferentes separados por una verja. Chequeos, rotulaciones, el K9 huele mi bulto y las J5, los de la DNCD y se ponen de acuerdo para mover la silla del presidente. Revisión y llega por aire Monchi y el de aduanas. Amores de menticas y señas hace el señor. Saludos de rangos y la oficial de la Armada luce feliz. Invitados VIP Manelí, Khalil y Jiminián. Llega el ministro Paulino y también el comandante del ejército. Bocío bloqueado, Sonia Mateo. A las 9:53 llega el presidente que avanza a su lugar saludando a dos manos. Pide sentarse el himno y el programa a manos. Monseñor Grullón habla de la obra, implora la presa y el agua. Después le da un baño de agua bendita. Aquello había que verlo, la salpicadera de gotas de agua en el ministro y el presidente. Toma la palabra el gobernador y luego saluda al presidente. Le sigue el comandante general del ejército, general con el regalado que resalta el rescate de lo que se denominaba tierra de nadie. La dignidad nacional, saludos y se retira. Siguió el senador Sánchez Roa resaltando la inversión y el valor del trabajo de todos. Continuó el director de aduanas Ramírez Paniagua sobre el final de la evasión aduanera. Y por último, el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, dijo de todo el esfuerzo e inversión del Estado en dignificar el área. Seguridad de la frontera, inversión y mística del ejército y las Fuerzas Armadas. Saludos y corta de cinta al frente del puesto, con la presencia del director de la policía de Haití. El presidente inició el retorno al helicóptero en el que vino para retirarse. Mientras tanto, los haitianos de su lado, del otro lado de la verja, observando. Se va Sonia Mateo en un helicóptero, se va Monchi y Paniagua en otro, el ministro también y Jane Alain no cabe. Y el de la menta también se retira. A Ney casi lo dejan y los niños haitianos, rayanos y dominicanos se paran frente al puesto a hacerse adultos en el lugar. Esa es la frontera.